Matinal reflejemos a Jesús, primero de enero. Cristo, uno con el Padre desde la eternidad. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria vino a esta tierra oscurecida por el pecado, para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de Él, y será llamado su nombre, Emanuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, Yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron, hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario, se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo, tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago por mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Eso lo leemos en Juan capítulo 8, versículo 28, capítulo 6, versículo 57, capítulo 8, versículo 50 y capítulo 7, versículo 18. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y es así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Eso lo podemos leer en el deseado de todas las gentes, páginas 11 al 13. Dios les bendiga.